hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a preparar una crepa de fresa con Nutella. Y para eso necesitamos primeramente una taza de harina. Le ponemos aquí la harina. Necesitamos la harina. Y ahora vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar. Aquí tenemos el azúcar. Y le agregamos 1-2 cucharadas. Muy bien. A ver. Después de esto le agregamos también 2 huevos. Tenemos aquí 2 huevos. Le agregamos 1 a la vez. Así que quebramos 1. Ahí está. Y ahora agregamos la leche. Tenemos aquí la leche. Aquí está la mantequilla. Como pueden ver, aquí está la mantequilla, se está derritiendo. Como 2 cucharadas de mantequilla. La vamos a dejar ahí un rato para que se termine de derretir. Muy bien. Aquí tenemos la leche. Muy bien. 1 de leche. Y 1/4. Más de leche, ahí está. Muy bien. Ahora le agregamos un poquito de sal. Muy bien, un poquito de sal, como una pizca más o menos. Ahí está. Y comenzamos a mover la masa de la crepa, ¿verdad? Muy bien, ahí está. La movemos. Bien. Ahora le agregamos el otro huevo que dejamos. Muy bien, voy a bajar esto porque así está salpicando mucho. Ahí está. Muy bien, entonces agregamos la vainilla. Media tapita de vainilla. Media tapita de vainilla, esencia de vainilla, muy bien. Y ahora agregamos el otro huevo. Muy bien. Ahí está. Y ahora pues terminamos de revolver todo esto, ¿verdad? Lo revolvemos bien. Ya tiene todos los ingredientes que necesitamos, así que ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahora solo nos falta la mantequilla. Ya está aquí la mantequilla. Ya está casi derretida. Ya le falta un poquito nomás. Déjale modo con una cucharita. Muy bien. Ahí tenemos la mantequilla derretida. Como 2 cucharas más o menos son. Se lo agrego. Y una vez más lo seguimos moviendo. Que todo se revuelva muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahora lo que hacemos para maniobrar más fácilmente con la masa, lo vamos a poner en este recipiente previamente preparado para eso. Muy bien. Ahí está, como pueden ver. Muy bien, ahí está. Ya tenemos lista la masa. Y ahora podemos preparar la crepa de Nutella. Muy bien.